viendo, identificando la zona donde vamos a dar el curso de dulces típicos salvadoreños, y nos vemos con la bendición de este hermoso y bello paisaje, un recurso natural con una bella vista. Acá 503 para viajes y cocina, compartiendo con ustedes unas imágenes de nuestro lindo, rico y bello El Salvador. Esta es una zona intermedia, con un clima bien fresco. Para ustedes, el chef Marcos Castro, 503 viajes y cocina. Bueno, permítame, vamos a continuar viendo la hermosura de acá, de este bello municipio de La Palma. Muy buenos días, les saluda el chef Marcos Castro. En este día le estamos haciendo una pequeña entrevista a la señora Araceli. Ella es la representante de la unidad de la mujer de la alcaldía de acá de La Palma. Pues ella nos va a hacer referencia, ¿verdad?, del proyecto que se va a venir a realizar este día, y posteriormente le estaríamos haciendo unas cuantas preguntas adicionales al municipio que nos compete acá en La Palma. ¿Cuál es el curso que se va a implementar acá en el cantón El Girón, niña Araceli? Dulces típicos con las mujeres de grupo de mujeres del Girón, cantón El Aguacatán. Pues este día, aprovechando el clima, pues está muy hermoso, se nos ha dado la oportunidad, verdad, de estar acá, de decirles ahora se va a iniciar este taller, pero también queremos presentar, verdad, este clima bello que tenemos. Y acá siempre, por ser una zona alta, siempre es un clima fresco, ¿o hay alguna época en que el clima es más helado que otros? Sí, de hecho sí, hay, por ejemplo, diciembre, enero son los meses más helados, marzo, abril ya va cambiando el clima, ya es más, un poquito más caliente. Y una de las características que tiene acá La Palma, ¿qué nos podría comentar con respecto a la bebida? ¿Qué tipo de bebida tendríamos acá de referencia? Bebida. Bueno, acá tenemos la taza de excelencia del café. Es se caracteriza, ¿verdad?, por el café de altura. Ah, excelente. Excelente bebida, ¿verdad? Sí, la verdad que es un café muy, muy, muy rico. ¿Y qué nos puede comentar con respecto a la artesanía? ¿Qué es lo que sobresale dentro de la artesanía? Primeramente, pues la artesanía es lo que el legado que nos dejó don Fernando George, ¿verdad? Y bueno, hay otras artesanías que también quizás después se fueron implementando, ¿verdad? Pero la original ha sido la de don Fernando George. Y coméntenos algún platillo típico que los caracterice así en especial que pueda mencionarme. Pues acá las pupusas. Las pupusas. ¿Alguna en especial? Las pupusas de ayote. Ah, bueno, las que a mí me gustan. Ah, son las que a usted le gustan. Ok, gracias, muy amable. Le agradecemos aquí a la niña Araceli Solís por compartirnos estos momentos, ¿verdad? Y en el cual nosotros, pues como ustedes podrán ver y observar, tienen una excelente vista panorámica, ¿verdad? Desde acá, el cantón El Girón, caserío del Aguacatal, se despide de ustedes el chef Marcos Castro para 503 viajes y cocina.